a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra presencia. Hoy estamos encantados desde la Delegación de, de Medio Ambiente de dar el pistoletazo de salida a un día que para nosotros es muy importante, que es el día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, y a raíz de, a, a alrededor del cual vamos a organizar una serie de actividades. Hoy organizamos la primera de estas actividades de este año, que es el segundo año que se organiza, que es un concurso de fotografía. Ya el año pasado tuvo un éxito muy importante y ahí en la pantalla, mientras yo estoy hablando, se están viendo las fotografías que se presentaron el año pasado. Y este año tenemos otra vez una temática relacionada con el medio ambiente. Se llama Marbella y el medio ambiente y es el segundo año, eh, segunda edición del concurso de fotografía. Se empezarán a entregar las fotografías a partir de la publicación de las bases que se realizará entre hoy y mañana. Y tenemos hasta el día 17 de junio eh, para la presentación de la, de la fotografía. O solicitamos la presentación tanto en formato en papel para poderla exponer, como en formato digital para luego hacer una presentación que, que pueda estar a disposición de, de todos nosotros. Esto no se podría hacer sin la colaboración del, bueno, de, de todo el equipo que tengo con eh, José Miguel a, a la cabeza y con todo el equipo de educación ambiental que se encargan de, de realizar todo este tipo de actividades y plantear todo este tipo de, de actuaciones. Eh, la realidad es que el año pasado ya fue todo un éxito y este año eh, esperamos y pensamos que va a ser um, aún mejor. Esperamos contar con la colaboración de, de todos vosotros. Son muy importantes los premios que se van a dar. La, los premios que se dan son por la participación de todos los colaboradores. El día, este día está organizado por la Delegación de Medio Ambiente en colaboración con Hidralia, que colabora con nosotros en todo lo que sería las actuaciones. Y para el concurso de fotografía contamos con el Hotel Marbella Club, con el Fuerte, con el Hotel Lima y con el Apartotel Hotel Puerto Azul. Cada uno de ellos. Va a ser el que entregará uno de los premios de. en, en función de que sea primero, segundo, tercero y cuarto. Eh, la realidad es que van a estar expuestas estas fotografías en el hospitalillo. Eh, estarán expuestas desde el. Desde el 20 al 24, en horario de mañana y tarde, para que todo aquel que quiera ir a ver la fotografía pueda verla. El día 24 tendrá lugar el jurado, el jurado seleccionará cuáles son la, las fotografías ganadoras y el, día, el mismo día 24 por la tarde se realizará la entrega de, de premios. Eh, esperamos contar con todos vosotros, os animamos a que participéis. Esperamos que, que sea un éxito como, como el año pasado y que veamos fotografías tan maravillosas como las que el año pasado tuvimos el placer de, de disfrutar. No sé si se os ocurre alguna cosita que queráis preguntarme. Vale, las fotos se presentan, se mandarán. Hay que presentarlas en papel y en formato digital. En formato digital puede venir con un pen. Eh, ...y presentarse en la Delegación de Medio Ambiente... ...es decir, en las oficinas del Puerto Deportivo de Marbella... ...o bien presentarse por correo electrónico... ...en la parte digital... ...en el correo actividades.medioambiente... ...arroba marbella.es... ...yo creo que entre unos 60... 60 ...entre 60 y 70 trabajos... ...es verdad que algunas no cumplían... La, la, ...los límites en cuanto a las medidas... ...que eso sí es muy importante... ...hay unas bases... ...donde vienen los límites de la, de la fotografía... El, ...el formato debe ser 20 por 30 presentado en cartulina negra a 3. Y mmm, esa es la que quedará expuesta eh, y debe tener eso, esos límites para, para que luego entre a valoración. Aquellas que no cumplan los condicionantes de las bases luego no pueden ser objeto de valoración. Pero sí, se presentaron entre 60 y 70. La verdad es que tuvimos, además, yo creo que fotografía muy bonitas. El cartel de este año es la fotografía ganadora del año pasado. No hay límite, no hemos puesto límite de trabajo por sí. persona. ¿Tres? ¿Tres? Dos. Dos trabajos por, dos persona. por persona. Vale, por persona. pues sí, dos no, trabajos por persona.